Kim Torra ocupará en los libros de historia el escalafón más bajo de todos los presidentes de la Generalitat contemporáneos, de todos los grandes dirigentes de Cataluña, porque en vez de ser un político respetuoso de la institucionalidad y caracterizado por el seny, la sensatez, esa gran virtud clásica de los catalanes, lo ha sido caracterizado por la rauxa, por la rabia, el desvarío, la locura. Como impulsos, no como enfermedades, como falta de virtudes. Frente a la sensatez, optó por la radicalidad. Frente a ser un presidente de todos, practicó la exclusión sistemática, no solo de cuantos diferían de sus principios, sino de todos los que no eran votantes de la idea que le animaba, que era la de la secesión unilateral. No fue un integrador, sino un desintegrador. No fue alguien que unificase y fraguase consensos, sino un personaje hosco con la integración, con la institucionalidad, con el respeto a las instituciones que tan largo tiempo costó a los catalanes volver a conseguir, ¿no? Es lo que se dice en catalán, decimos en catalán, un buscarraons, es decir, un amigo de la pendencia. Y es así porque en toda su vida política ha sido eso, nada más que un activista, más amigo de los brotes de tensión que de los impulsos a la conciliación. Ha sido un radical en manos de los más radicales, que quedará muy mal en la historia, porque se enfrentó a todos, y se enfrentó a todos sin razones. Se enfrentó al poder legislativo, se enfrentó al poder judicial, se enfrentó a la jefatura del Estado, se enfrentó a las propias instituciones catalanas, se enfrentó a sus socios con los que habían tenido una dialéctica impetuosamente divisiva, y no solo impetuosamente divisiva, sino escandalosa para quienes lo íbamos contemplando cada día. Se enfrentó con los empresarios, con el mundo de la cultura, con su propio partido, con los moderados de su propio partido, los purgó de su gobierno en los últimos compases del mismo. Se enfrentó con el resto de españoles, les ofendió inútilmente, y además de todo esto no sacó, lo que decimos también en Cataluña, ni sin de calaix, ningún beneficio. Es decir, en nada ha beneficiado esta presidencia a los catalanes y, por supuesto, al conjunto de España, pero en nada, ni económicamente, ni políticamente, ni en mejora del autogobierno. Es decir, no hay nada, prácticamente nada. Algo habrá, siempre hay algo, pero no hay nada sustancial, sustantivo, que pueda dar un párrafo un poco importante a este presidente que felizmente se va en la historia de Cataluña.